Esta acción simboliza o inicio da campaña electoral. A tradicional pegada de carteis celebrouse esta noite na Alameda de Pontevedra. Ao acto acudiron os líderes políticos dos diferentes partidos e decenas de simpatizantes. Tamén asistiu un grupo de profesionais sanitarios dos PAC que quixeron estar presentes para defender a mellora das súas condicións laborais. Na pegada de carteis non estiveron os representantes de Ciudadans, Vox e En Marea, aínda que os líderes deste último partido sí que fixeron unha pegada virtual pola tarde. Esta mañá saímos á rúa para saber a opinión dos pontevedreses sobre esta campaña electoral e sobre as próximas eleccións xerais do 28 de abril. Non gusta nada. Isto é un convenio. E iso é lo que te vou dicir, non te vou dicir máis nada. Isto é, como dicendo, unha pamplina. Que vas a opinar? Da xente que sale. Non hai xente preparada, me parece a min, para as eleccións. Un pouco de locura. Así de claro, porque ese mentiras, casi todos. Hay algún que se salva. Al final solo miran para ellos mismos, así que, sinceramente, si pensaran más en el pueblo, se iban a poner de acuerdo muy rápidamente. Andan con disputas internas, si la derecha, si la izquierda, al final, por desgracia, es todo lo mismo. Solo quieren el poder. Pues deberían ser mucho menos pesados, decir las cosas más claras y no andarse a insultos y más insultos. En principio me parece una pena las elecciones porque sinceramente no voy a votar con el que más ideología comparto. Voy a votar con el que creo que menos me va a robar, que es la pena de este país. Sobre la campaña electoral no tengo nada más que opinar, más que no hacerle mucho caso. Vamos, ningún caso. De nuestra edad así, por ejemplo, yo creo que votan más a un partido porque su familia se centra más, ¿sabes?, en un partido en concreto. Entonces, esa persona va a votar a lo que más o menos, aunque tú pienses diferente, va a votar, claro, sigue a su familia. Estamos un poco cansados ya de tantas campañas electorales, de que viene a ser siempre todo lo mismo, de que se repiten, de que los cambios no se producen. Y que la gente está indecisa, que va a haber mucho indeciso y que hasta el final la cosa va a estar muy reñida. Que esto es un sin vivir, que estamos todos los años igual y la verdad, pues yo creo que como yo, toda la ciudadanía, estamos un poco hartos ya de tanto lío político. Y esperamos a ver si ya tenemos un gobierno estable, por fin. Ayer escuché la noticia que 4 de cada 10 aún no tienen decidido el voto. Entonces que va a depender mucho del debate también. Yo creo que afecta bastante, porque hay mucha información muy dura, y claro, dependiendo la televisión que pongas o el medio de comunicación que leas, pues ves una cosa y ves otra, parece que estamos en países distintos, cuando realmente los sucesos son los mismos. Debería influir por las tonterías que están diciendo y contradicciones continuamente, debería de influir, y que vote todo el mundo, si no vamos mal. Había que dejar pasar los 4 añitos y después hacer las votaciones, no meterse así en la política como se metió ese señor. Más o menos, lo que se dice por ahí, lo que va a pasar. No lo tengo claro, tengo que leerme los programas políticos y decidir un poco. Y que al final la gente, en el reportaje que le van a hacer ahí en la televisión a los grandes, ahí va, yo creo que ahí se va a jugar mucho el voto también.